ya la edad que tiene uno después de tanto tiempo, pues que aún se acuerden de uno, pues es de agradecer y es un premio que me hace mucha ilusión, lógicamente. El premiado es Herminio Menéndez. Nuestra, digamos, granito de arena, digamos, a la hora de la entrega de premios es en relación con los eSports, que sí que es cierto que realmente son un casi deporte, no es exactamente deporte, pero sí que es una alternativa de ocio que cada vez está creciendo más, y nosotros creemos que el eSport es una nueva alternativa de entretenimiento. Es una industria que está creciendo, es una industria en construcción, y todo lo que es el crecimiento de los eSports, pues nos gustaría de alguna forma que pudiera ir también acompañado también de la mano de Deloitte. Suplemento Campeones de La Nueva España. Recoge el premio el periodista Ángel Cabranes. Es un lujo, ¿no? Es un lujo poder pertenecer a este grupo donde hay tantos deportistas, tanto olímpicos como paralímpicos, que es también bonito, ¿no? La igualdad que se usa en este grupo de patrocinio a un deportista, donde hay cabida para todos, tanto con discapacidad como sin discapacidad. Verónica Castro. Verónica Castro. La gente lo que necesita en gran medida, incluso los deportistas de élite, es ese cuidado más personal. Y entonces, pues bueno, cuando me animé a echar hacia adelante este proyecto, lo planteé desde ahí, desde lo más básico, pero por otro lado también lo más saludable. Y aplicándolo a todo, desde la gente que no tiene apenas nivel ni base deportiva, hasta deportistas de élite que lo utilizan como complemento. Mario Braña, de La Nueva España. El premio es para Joan Lino Martínez. El deporte es una apuesta segura. Yo creo que las empresas deberían tener claro que apostar por el deporte es una apuesta saludable, que apuesta beneficios a la empresa antes, durante y después, ¿no? Los deportistas son personas que apuestan siempre por el trabajo, la constancia, la dedicación, y esos son valores que una empresa tiene que tener muy en cuenta para que la empresa triunfe. Entonces yo creo que es una simbiosis que tienen que tener en cuenta ellos y sacar adelante. El premio Forofo del Deporte es para Agustín Antuña. Fuerte aplauso. El premiado es Noco. Recoge el premio Diego García Diego. Bueno, dentro de Nocao lo que intentamos hacer en materia de eSports de momento es estudiar mucho, investigar el mercado y ver cuáles son las opciones y oportunidades de negocio que pueda haber en este sentido. El premio es para el Colegio La Corolla Fútbol Botella. Recoge el premio Sonia Segarra, nombre del Colegio del Liceo La Corolla. Patrocinar a un deportista es una gran iniciativa en la que a los deportistas olímpicos nos dan una gran ayuda para poder estar en lo alto, poder participar en competiciones internacionales que de otra manera no podríamos estar. Somos un deporte minoritario, por lo menos en mi caso, y toda la ayuda que nos den, bien sea poca, mucha, en la medida que sea, es de agradecer.